Cristo se encarnó de María la Virgen, Cristo se hizo hombre, Cristo habitó entre nosotros, Cristo vino a dominar toda la maldad, vino a darnos la gracia divina de hijos de Dios, vino a devolvernos el amor del Padre. Cristo no vino otra cosa a la tierra sino enseñarnos el gran amor de papá. Uno lee el Evangelio, Jesús dice: mi papá, mi padre, el padre de ustedes, su padre. ¡Ah, Dios santo! Y todavía no descubrimos nosotros ese amor infinito del Padre. Todavía nos atrevemos a decir: Dios mío, ¿dónde me tiene? Porque esta situación, hijo, no importa, perdone, no importa que tengan sida, cáncer, les duela la cadera, les duela la cabeza, con tal de que no les esté doliendo el alma, bienvenidos sean a Dios. Pero si no les duele nada, si están súper esbeltos, bellos, si se han mandado a colocar chichis hasta nalgas y camina derechito, pero es amante de alguien, está pero podrida. Aunque por dentro, por fuera, parezca la reina más elegante. Es la putrefacción del alma. El alma empieza a podrirse en nosotros, a separarse Dios en nosotros mientras estamos vivos. ¿Cuántos de sus hijos, con el perdón de ustedes, cuántos de sus hijos quizás secuestrados aquí, que los tienen ustedes aquí pidiendo por ellos, y ustedes dicen: padre, era buen muchacho, padre, mi hijo no hacía nada, pero se unió con el narcotráfico, empezó a vender drogas y se volteó hacia Dios? Y no es que Dios lo castigue, es la culpa merecida por su separación. Se alejó de la bondad de Dios. Y por más que fuera el muchacho más bueno del pueblo, cayó en las tinieblas. ¿Y qué le espera ahora? El pecado devuelve con pecado y con maldad. ¿A dónde llevó el pecado al hijo pródigo? O el hijo que llamamos pródigo. ¿A dónde le llevó? A comer bellotas de los cerdos. A vivir entre la caca de los cerdos. ¿Ustedes han cuidado cerdos? Lástima que no han cuidado cerdos. ¿Qué cosa tan tremenda es eso? Mire, usted entra a los cerdos, se sale a los cerdos, se baña y todavía bañándose huele a cerdo. El olor se penetra. Ah, quizás ustedes han pasado con el carro, cuando pasa un carro lleno de cerdos y se le mete al carro, se hace ¡buah! Si pudiéramos oler el pecado, huiríamos del pecado. Pero como no lo olemos, el pecado es como los cerdos. Cuando pasa el camión de los cerdos, hasta se vomitan. Y la señora dice: abra la ventana, que salga ese olor. ¡Guay, guay, guay, guay! ¿Sí? Pero cuando está en carnitas, pide más. Y qué buenas está. Y otro poquito. Y tal cosa. Ah, pero se le olvidó el olor. El pecado se nos ofrece en carnitas deliciosas, agradables, sustanciosas. Que quien la desprecia, nadie. ¿Quién va a despreciar un cariño de la secretaria que don escote abierto y tal? Dice: ¿qué quieres, señor? Nada. ¿Un cafecito? Se está ofreciendo como carnita deliciosa, agradable. Pero si Dios nos permitiera oler el pecado, el santo padre Pío olía el pecado. El santo cura de Ars olía el pecado. No puedo celebrar. Por el olor, el alma se pudre. El alma se pudre. Cuando a mí me ha tocado hacer oración de liberación, hay momentos en que no me da asco el vómito de la persona. No me da asco. Me da asco el olor que sale y no aguanto a veces que quisiera salir corriendo y vomitarme y regresar. Y digo: bueno, esta persona no está vomitando, no está. ¿Cuál es el olor? Es la putrefacción de qué? Del alma. Los demonios les encanta la pudredumbre. La mayoría de los demonios viven en el estómago, donde está la caca. Aquí no se bajan ni a la pierna ni nada, ellos les encanta. Cuando usted va a exorcizar una casa, le dicen: no, no, padre, asustan en mi casa. Una de las grandes razones para yo saber si asustan en esa casa es llegar y ver las paredes y pisos de la casa. Llega uno y parece que entró por allá en un cementerio. La casa se ve sucia, los baños sucios, las camas desordenadas, la basura por todo lado, los perros se cagaron, la gallina también, el niño también, la vieja tiene la cocina sucia, los calzones en todo lado, ellos no ven suciedad. Una suciedad increíble. Aquí habita el diablo. ¿Cómo tienen su casa? Entra uno y se deprime de una vez. El diablo no le gusta el aseo. Dios es orden.
Dios es amor, Dios es bondad, el diablo es desorden, el diablo es suciedad, Dios es limpieza. Todo lo contrario. Y por eso el diablo en este tiempo hizo hasta las viejas perezosas. ¿Sí? Para que no arreglen la casa. Bueno, ya me meto a su casa, no sé cómo estará, pero más de la mitad la tienen sucia. Empezamos a hacer tratos y alianzas con él, a dejarnos llevar en él, a no vivir la libertad de hijos de Dios, ni su amor, ni su limpieza, ni su misericordia. Empezamos al desorden, al basurero de los cerdos, a la esterilidad de la tierra, a las profundidades de los infiernos, donde Jesús va a predicar también. Tanto es el amor de Dios, hijo, tanto es el amor de Dios, que Él llega a llevarnos hasta allí, para salvarnos. Él no va, Él espera que su hijo, ¿qué? ¿Su hijo qué? Regrese. Él espera que su hijo regrese. ¿Y cómo va a regresar? Nosotros ya dice, aquella agua era figura del bautismo que ahora salva a ustedes. Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. A ver, levánteme la mano los bautizados. Hay bastante bautizados, así, 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 bien alta la mano. Quiero ver. ¿Tienen la conciencia limpia? La bajaron de una vez. ¿Por qué la bajaron? ¿Cómo tenemos la conciencia? Ahí empezamos de una vez un fracaso, hijos. Vuelvo a decir, no tengan miedo a la muerte del cuerpo. Los espíritus, no sé cuántos años, 2000, 6000, 10000, no me importa, todavía estaban viviendo. Y sus cuerpos aún no han resucitado porque no ha venido Jesús en la gran resurrección. Pero van a resucitar sus cuerpos. De la promesa de Dios. Pero su espíritu ya están. Allí están. Hay algo increíble que esto me da mi luz para entender las cosas. Recuerdo hace unos 10 años atrás, más o menos, trajeron una niña que estaba ahí. Yo empecé a celebrar la misa. De pronto se levanta ella, paz, estaba en el Ten Piedad, y saca la mano y me pega, casi me tumba. Ni siquiera el nombre de Jesús pudo detenerla. Está uno siempre uno aprendiendo. Le dije que la sostuvieran y al final de misa la atendía. Al final de misa la atendí, ella se sentó a un lado, frente, había un escritorio viejo, yo me senté al lado del escritorio, le pronuncié el nombre de ella y me dijo, esa tonta no está aquí. Y entonces le dije, ¿quién está ahí? Y empezó a darme lecciones. Yo nunca me había enfrentado con un alma, sino hasta esa vez. Me enfrentaba con un alma. Yo le comenté después a un padre, y otro padre me dice, sí, puede ser cierto, Carlos, no se preocupe. Me dijo, yo soy Yerixa. Le dije, a ver, Yerixa, ¿cómo así que usted Yerixa? ¿Sí? Entonces le dije, ¿y dónde está esta persona? No, le dije, salte de ahí, Yerixa, por el bautismo del Señor. Ella fue bautizada y me dice muy claro ella, qué tonto eres, eres un burro, le voy a explicar bien todo lo de los sacramentos. Y empezó a darme una lección de los sacramentos increíble. Yo le preguntaba a varios sacerdotes, oye, el sacramento este, sí padre, el sacramento este, para ver si aquel demonio o Yerixa, que era una persona, me había mentido. Me dice ella, el día que la bautizaron a ella, su padre no quería bautizarla. Así que me la consagró antes del bautismo. Y cuando fueron a bautizarla, dijo que no quede bautizada porque es mi voluntad de papá que no quede bautizada. Y entonces yo le dije, ey, un momento, Yerixa, me está mintiendo. Y la voluntad del sacerdote está por encima del padre. Dijo, no, el sacerdote tampoco tenía voluntad de bautizarla. Y si el sacerdote no tiene voluntad de bautizarla, no queda bautizada. Le dije, Yerixa, la iglesia suple, si el sacerdote no se da cuenta, suple. Suple cuando el sacerdote tiene voluntad y quiera, pero este no quería. Cuenta hasta dónde llegó. Dijo, así que me la consagraron. Para cortar un poco, Yerixa da testimonio de que ella murió 1125 años antes de Cristo. Le dije, Yerixa, deje de ser mentirosa.
Me habló en griego, arameo, español, francés, inglés, portugués, italiano. Yo dije, mire, solo medio entiendo el español. Así que duramos más de 2 horas hablando. Fue algo increíble, ¿sí? Ella llevándome a la voluntad, lo que es la voluntad de los padres, de los sacerdotes en cada sacramento, de la que debemos decir nosotros. Yerixa dice que Cristo bajó allí. Y esto es lo que dice San Pedro. Que Cristo bajó, dice. En esa ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios guardaba mientras se construía el arca. Entonces Yerixa dice que Cristo bajó. Yo le dije, ay, Yerixa. Y me dice, no ha leído entonces la palabra. Y me citó San Pedro, San Pablo, donde descendió a predicar a los espíritus cautivos. Miren de cosas por todo lado. Sabía la palabra de Dios más que lo que yo podía saber. Y entonces dice que Cristo bajó. Dice, si viera la belleza de él cuando llegó allí. Dice, saludó en grito entero. Yo soy el Verbo encarnado en las entrañas de María la Virgen. Me hice carne por la salvación de los seres humanos. Vine a salvarnos. Y entonces primero, según Yerixa, le predicó y descendió donde estaba Adán. Y tomó a Adán y a Eva y los abrazó. Luego descendió donde estaba Abraham. Y así sucesivamente fue a cada uno dándole la luz. Y ellos iban postrando y adorándole los profetas y todo. Y vio allí y le gritó a los demás espíritus. Quien quiera seguirme, los llevaré. Porque las puertas del reino de los cielos se han abierto para todos. Y entonces muchos decidieron no seguirlo. Y ella dice, yo decidí no seguirlo. Y le dije, ¿por qué, Yerixa? Dijo, porque mi Dios era tal, no puedo pronunciar el nombre de él, porque si no forma una guerra. Entonces le dije, mentirosa, eso no existía en ese tiempo. Dice, en ese tiempo existía con el nombre de Mazinger. Y era una caricatura, ¿se acuerdan? Bueno, puede ser que sí, puede ser que me mintiera. Dijo, yo no iba a perder humillarme. Nunca me había humillado ante alguien a postrarme, no tenía por qué humillarme. Y entonces yo puedo salir, el demonio nos manda, podemos meter una persona, podemos hacer lo que queramos. He estado en estos y en estos países, así. Bueno, al final de todo ese tiempo, viendo el matrimonio, viendo cada sacramento, viendo la maravillosa, el sacramento del perdón de los pecados, todo como ella lo explicaba con cita, era algo increíble. Le dije, Yerixa, ya al final le pregunté. O sea que nunca fuiste bautizada ni nada. Digo, no, no entiende que estuve antes que él. Y entonces llamé a los servidores, le dije, por favor, toman a la muchacha. Llamé a la familia y le dije, la toman. Y le dije, Yerixa, es mi voluntad sacerdotal bautizarte. Y ¡pum! Le eché agua. Y gritó, ¡maldito! ¿Qué estás haciendo? Le dije, ahora es mi voluntad sacerdotal que se presente ante el juicio de Dios. Y sea juzgada según sus obras. Ya que no le obedeciste a Jesús cuando descendió a predicarle como sacerdote, te envío al juicio de Dios. Fuera. Y pegó un grito y dijo, maldito, me lo vas a pagar. Un grito durísimo, cayó la muchacha. Yo creía que se había muerto como 5 minutos privada. La llamaba, la sacudía y nada. Hasta que por fin dice, ay, ya me volvió el alma de mí. Tan, ¿sí? Espíritus viven, hijos. Los espíritus viven. Usted no muere cuando muere. Usted está vivo. Usted no muere cuando el narcotráfico te mata. Sigue vivo. La muerte del cuerpo no nos destruye, nos abre un camino a la eternidad. La muerte del cuerpo no importa. Pero si el alma está separada de Dios, como el hijo de hoy, deme la herencia que me toca. A ver, ¿quién hizo todo lo que existe? A ver, levante alguno de ustedes que haya hecho una vaca, una miserable gallina, aunque sea. Ni sus hijos. Porque Dios se los dio, permitió. Y entró en cooperación con Él mismo. Porque Él le dio esa capacidad de procrear. Eso es de Él. Ni la ciencia ha podido hacer algo vivo así. No es capaz de dar el aliento de vida a nada. Todo le pertenece a quien. ¿Y qué estamos haciendo con esa herencia? Despilfarrando. Y nos quejamos que no nos alcanza. Y gritamos que no nos alcanza. Pero ¿cuánto invertimos en pecado?
¿Cuánto invertimos en pecado? ¿Y cuánto estamos invirtiendo en obras buenas de amor? Tenemos que transfigurar, hijos, nuestros corazones, nuestras almas tienen que transfigurarse. No importa la vida de pecado que tengamos o llevamos o los errores que cometimos, ya lo hecho, hecho está, y lo dejamos en el perdón infinito de Dios Padre. Y este presente lo vivimos bajo el infinito amor de Dios Padre. Y el futuro se lo entregamos a su divina providencia y a su gran misericordia. Yo no sé cuánto voy a vivir. Solo sé que hoy estoy vivo para hacer el bien y amar, nada más. El resto sobra. ¿Usted cree que Caín, cómo hubiera querido regresar los hechos? Haber dicho, no haber matado a mi hermano. Pero ya no podía. El castigo era tremendo, separación de Dios. Nosotros no, hijo, nosotros no. Nosotros tenemos que volver la mirada sobre aquel que murió por mí, dice San Pablo. Tanto me amó que se entregó por mí. Gálatas 2:20, algo así. Tanto me amó que se entregó por mí. Nosotros no importa, sea prostituta, sea narcotraficante, sea homosexual, sea lesbiana, sea lo que sea, sea abortista, sea lo que sea, adúltero, es dejar el pecado, volver la mirada a Él y decir, Padre, ten piedad de mí por Jesús tu Hijo amado.